A tus órdenes. Neville Goddard, 1939. Por Juan David Arbeláez. Narración por Daniel Jiménez. ¿Puede una persona decretar algo y hacer que se haga realidad? Definitivamente sí. El hombre ha decretado todo lo que ha aparecido en su mundo, y continuará haciéndolo mientras sea consciente de dicho poder. Nunca ha aparecido nada en el mundo de alguien que no haya sido decretado por él mismo. Tú puedes negar esto, pero por más que trates no podrás desmentirlo, pues esta afirmación se basa en un principio inmutable. Tú no ordenas que las cosas aparezcan en tu realidad mediante afirmaciones audibles. Decretar siempre se hace desde la conciencia. Es decir, cada individuo es consciente de ser aquello que ha decretado que es. Aquel que es necio, sin usar palabras, es consciente de ser necio. Por lo tanto, está decretando para sí mismo ser necio. Si lees la Biblia bajo esta perspectiva, te darás cuenta de que este es el libro científico más grandioso jamás escrito. En lugar de mirar la Biblia como un registro histórico de una civilización antigua o como la biografía de Jesús, mírala como un gran drama psicológico que ocurre en la conciencia del ser humano. Apropiate de su significado y transformarás tu mundo desde los áridos desiertos de Egipto a la tierra prometida de Canaán. Todos están de acuerdo con la afirmación de que todas las cosas fueron hechas por Dios y que sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Pero en lo que no todos están de acuerdo es respecto a la identidad de Dios. Por el contrario, todas las iglesias y los sacerdocios del mundo están en desacuerdo respecto a la verdadera identidad y naturaleza de Dios. Sin embargo, la Biblia demuestra que Moisés y los profetas estaban 100% de acuerdo en cuanto a quién era Dios. Y la vida y las enseñanzas de Jesús son acordes con las conclusiones de los profetas de la antigüedad. Moisés descubrió que Dios era la conciencia de ser, cuando declaró estas palabras tan poco comprendidas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. David cantaba en sus salmos, quédense quietos y sabrán que yo soy Dios. Isaías declaró, yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios, yo te fortaleceré. Aunque no me has conocido, yo soy el que hace la luz y crea la oscuridad. Yo hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, hago todo esto. Dios, como la conciencia de ser, es establecido cientos de veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Y también, ¿quién dicen ustedes que soy yo? En las Escrituras no se declara, yo, Jesús, soy la puerta. Yo, Jesús, soy el camino. Ni tampoco se dice, ¿quién dicen ustedes que yo, Jesús, soy? Claramente se afirma, yo soy el camino. La conciencia del ser es la puerta a través de la cual todas las manifestaciones de la vida pasan al mundo de la forma. La conciencia es el poder resucitador, pues resucita todo aquello que el individuo es consciente de ser. Esta es la verdad que libera. Porque cada persona siempre se esclaviza a sí misma, o se libera a sí misma, a través de sus pensamientos y lo que cree que es su verdad. Si tú renuncias a tus antiguas creencias sobre un Dios separado de ti, y aceptas que Dios es tu propia conciencia de ser, como lo hicieron Jesús y los profetas, encontrarás tu mundo con la comprensión de que yo y mi Padre somos uno. Esta declaración, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo, parece ser muy confusa. Pero si la interpretamos a la luz de lo que acabamos de decir sobre la identidad de Dios, descubrirás que es muy reveladora. La conciencia siendo Dios es como el Padre. Aquello de lo cual eres consciente de ser es el Hijo dando testimonio de su Padre. Es como el que concibe y lo que concibe. El que concibe siempre es más grande que sus concepciones, pero permanece siendo uno con ellas. Por ejemplo, antes de que seas consciente de ser un hombre o una mujer, primero eres consciente de ser. Luego eres consciente de ser ese hombre o esa mujer. No obstante, permaneces siendo quien concibe, que es más grande que tu concepción, ese hombre o mujer.
Jesús describió esta gloriosa verdad y declaró que Él era uno con Dios, no un Dios que el ser humano había inventado. Él dijo, si alguien les dice, mira aquí o allí, no le crean, pues el reino de Dios está dentro de ustedes. El cielo está dentro de ti. Por tanto, cuando se dice que Jesús ascendió junto a su Padre, se refiere a que Él se elevó en conciencia al punto en que era solo consciente de ser, trascendiendo así las limitaciones de su presente concepción de sí mismo, un hombre llamado Jesús. La conciencia de ser, todas las cosas son posibles. Él dijo, decretarás una cosa y se hará realidad. Y este es su decreto, elevarse en la conciencia hasta la naturalidad de ser aquello que se desea. Como Él lo expresó, y si yo fuere elevado, traeré conmigo toda la humanidad. Si yo soy elevado en conciencia a la naturaleza de lo que deseo, traeré hacia mí la manifestación de lo que quiero. Pues Él establece, nadie viene a mí, a menos que el Padre en mí lo traiga. Y yo y mi Padre somos uno. Por tanto, la conciencia es el Padre que trae las manifestaciones de la vida hacia ti. En este preciso momento, tú estás atrayendo a tu mundo aquello que ahora eres consciente de ser. Si no estás satisfecho con tu actual expresión de vida, la única forma de cambiarla es apartar tu atención de aquello que te parece tan real y elevarte conscientemente hacia lo que deseas ser. La pregunta, ¿quién dices tú que soy yo?, no está dirigida a un hombre llamado Pedro por alguien llamado Jesús. Esta es la eterna pregunta dirigida a uno mismo por el verdadero ser. En otras palabras, ¿quién dices que eres tú? Y la convicción que tengas sobre ti mismo y tu opinión sobre ti mismo será lo que determinará tu expresión en la vida. Él dijo, cree en Dios, cree también en mí. En otras palabras, es el mí en tu interior que es Dios. Orar es reconocerte a ti mismo como ser aquello que deseas, en lugar de ser una petición a un Dios que no existe para que te dé aquello que ahora deseas. ¿Entiendes por qué hay tantas oraciones que no reciben respuesta? Las personas oran a un Dios que no existe. Por ejemplo, tener la conciencia de ser pobre y rogar a Dios por riquezas es ser recompensado con aquello de lo cual eres consciente de ser. O sea, pobreza. Para que las oraciones sean efectivas, deben ser una afirmación en lugar de una súplica. Entonces, si oras por riquezas, debes cambiar esa autoimagen de pobreza, negando la evidencia de tus sentidos y asumir la naturaleza de ser rico. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará abiertamente. Mateo 6:6. Hemos identificado al Padre con la conciencia de ser y también hemos identificado la puerta con la conciencia de ser. Entonces, cerrar la puerta es dejar por fuera todo aquello de lo que yo tengo conciencia de ser y reclamar ser aquello que deseo ser. En el momento en que mi demanda queda establecida al punto de la convicción, en ese momento empiezo a traer hacia mí la evidencia de lo que pido. No preguntes cómo aparecerán o se darán las cosas, porque nadie conoce la manera. Es decir, ninguna manifestación sabe cómo habrán de aparecer las cosas deseadas. La conciencia es el camino o la puerta por la que las cosas o circunstancias se dan. Él dijo, yo soy el camino. Eso no quiere decir, yo, Pepito Pérez, soy el camino, sino, yo soy. La conciencia de ser es el camino a través del cual se darán las cosas. Las señales siempre siguen, nunca preceden. Las cosas no tienen otra realidad más que en la conciencia. Por tanto, alcanza primero el estado de conciencia y lo deseado estará obligado a aparecer. Se nos ha dicho, busca primero el reino de los cielos y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Asume el estado de conciencia de las cosas que estás buscando y suéltalas. Esto es lo que quiere decir, decretarás una cosa y se cumplirá.
Aplica sus principios y sabrás lo que significa pruébame y verás. La historia de María es la historia de cada persona. María no fue una mujer que dio a luz de manera milagrosa a alguien llamado Jesús. María es la conciencia de ser, que siempre permanece en su estado virginal, sin importar cuántos deseos dé a luz. Mírate a ti mismo como la Virgen María, siendo impregnada por ti mediante tus deseos, volviéndote uno con ellos hasta el punto de encarnar o dar a luz a dichos deseos. Por ejemplo, se dice de María que nunca conoció a varón y aún así concibió. Es decir que tú o cualquiera no necesitas justificación de aquello que deseas, pero habiendo descubierto que tu conciencia es Dios, haces de esta conciencia tu esposo y concibes un niño o la manifestación del Señor. Porque tu marido es Hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Tu deseo es esta concepción. La primera instrucción que se le da a María es, ve, y no le digas a nadie. Es decir, no comentes con nadie tus deseos u objetivos, porque los otros solo harán eco de tus actuales temores. El secreto en silencio es la primera ley que se debe observar para la realización de tus deseos. La segunda ley, como se nos cuenta en la historia de María, es magnificar al Señor. Ya hemos identificado al Señor como tu conciencia de ser. Por lo tanto, magnificar al Señor es ampliar la concepción de uno mismo hasta el punto de que ésta se vuelva natural. Cuando se alcanza esta naturalidad, se da nacimiento a lo que deseas, convirtiéndote en aquello con lo cual eres uno en la conciencia. En la historia de la creación, se nos cuenta en el primer capítulo de Juan que en el principio era la palabra. Ahora este preciso instante es el principio del que se habla allí. Es el comienzo de un impulso, un deseo. La palabra es el deseo nadando en tu conciencia, buscando encarnación. El impulso en sí mismo no tiene realidad porque la única realidad es yo soy y la conciencia de ser. Las cosas solo viven mientras yo soy consciente de ellas. Entonces, para realizar el deseo, debe aplicarse la segunda línea de este primer versículo de Juan. Y la palabra estaba con Dios. La palabra, o deseo, debe fijarse y grabarse en la conciencia para hacerse realidad. En la Biblia se dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Mateo 18:19. Este acuerdo no es que se haga entre dos personas, sino entre la conciencia y lo deseado. Tú ahora eres consciente de ser. Por lo tanto, sin usar palabras te estás diciendo a ti mismo, yo soy. Ahora, si es un estado de salud lo que estás deseando alcanzar, antes de que tengas alguna evidencia de dicha salud en tu mundo, tú debes sentirte saludable. Es el preciso segundo en el que alcanzas este sentimiento de yo soy saludable, que tu conciencia y el deseo se han puesto de acuerdo. Es decir, yo soy y la salud han acordado ser uno. Y este acuerdo siempre da como resultado el nacimiento de un niño, que en este caso es la salud. Entonces, al hacer este acuerdo, yo expreso aquello que he convenido. Así también Moisés declaró, yo soy el que soy. Ahora, aquí hay algo que siempre debemos tener en cuenta. No puedes poner vino nuevo en botellas viejas o nuevos remiendos en vestidos viejos. Es decir, no puedes llevar contigo a tu nueva conciencia ninguna parte de tu antiguo ser. Todas sus actuales creencias, miedos y limitaciones son pesos que te atan a tu actual nivel de conciencia. Si quieres trascender ese nivel, debes dejar atrás todo lo que es tu presente ser o concepción actual de ti mismo. Para hacer esto, aleja tu atención de todo lo que ahora veas como un problema o limitación y decídete a habitar solo en ese ser, en ese estado. Es decir, te dices silenciosamente, pero sintiéndote a ti mismo, yo soy. Aquello que quieres ser y lo que sientes como si fuera. No condiciones esta conciencia de ninguna forma. Simplemente declara que eres y continúa haciéndolo, hasta que te pierdas en el sentimiento de solo ser,
Cuando alcanzas esta expansión de tu conocimiento, darás forma a ti mismo de ser aquello que deseas ser. Dentro, en lo más profundo de ti mismo, encontrarás que todas las cosas son divinamente posibles. Todo lo que tú puedes concebir dentro de esta presente conciencia sin forma, puede ser. Y ese es el logro más natural. La invitación que se nos da en las Escrituras es estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. El cuerpo es esta concepción de ti mismo, y el Señor es tu conciencia de ser. Esto es lo que quería decir Jesús cuando le dijo a Nicodemo: debes nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Esto quiere decir que dejes atrás la actual concepción de ti mismo, tus propias limitantes, de lo que puedes ser o no, y más bien asumas la naturaleza del nuevo nacimiento. De no hacerlo, continuarás manifestando tus limitaciones actuales. La única manera de cambiar tus expresiones de vida es cambiar tu conciencia, porque la conciencia es la realidad que eternamente hace posible las cosas alrededor de ti. Tu mundo, en cada detalle, es tu conciencia exteriorizada y por ende manifestada. No puedes cambiar tu entorno o tu mundo destruyendo cosas. Así como tu reflejo no debería destruir su espejo. Tu entorno y todo lo que está en él refleja lo que eres en tu conciencia. Mientras sigas siendo algo en tu conciencia, seguirás manifestándote en tu mundo. Sabiendo esto, comienza a cambiar. Las personas tienen muy poca confianza en sí mismas. En el libro de Números se lee que en aquel día había gigantes en la tierra, y éramos a nuestra propia vista como saltamontes, y así le parecíamos a ellos. Esto no significa que existió un tiempo oscuro en el pasado donde el ser humano tenía la estatura de los gigantes. Hoy es el día, el eterno ahora, cuando las condiciones a tu alrededor han alcanzado la apariencia de gigantes, cosas como el auge del desempleo, las guerras, las pandemias, el estrés y todas las cosas que parecen amenazarte. Esos son los gigantes que te hacen sentir un ínfimo saltamontes. Pero se te dijo que primero, a tu propia vista, tú eras un saltamontes. Y por eso fuiste un saltamontes para los gigantes. En otras palabras, solo puedes ser para los demás lo que eres primero para ti mismo. Por lo tanto, para empezar a sentirte a ti mismo como un gigante y transformarte en un centro de poder, debes empequeñecer a esos gigantes a tu alrededor y hacer de ellos unos saltamontes desde tu conciencia. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, pero él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Daniel 4:35. Este ser mencionado no es el Dios ortodoxo sentado en el espacio, sino que es el único Dios, el Padre Eterno, tu conciencia de ser. Entonces despierta el poder que eres, no como ser humano, sino como tu verdadero ser. Una conciencia sin forma, sin rostro, y libérate de tu prisión autoimpuesta. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me seguirán. La conciencia es el buen pastor. Lo que soy consciente de ser es la oveja que me sigue. Tan buen pastor es tu conciencia que nunca ha perdido ninguna de las ovejas que tú eres consciente de ser. Yo soy una voz que clama en el desierto de la confusión humana, por lo que soy consciente de ser. Y nunca habrá un momento en lo que estoy convencido de ser falle en encontrarme. Yo soy. Es una puerta abierta por la que todo lo que soy puede entrar. Tu conciencia de ser es Señor y Pastor de tu vida. Entonces, ahora, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Es visto en su verdadera luz. Siendo tu conciencia, nunca podrás estar en necesidad de prueba o falta de evidencia de aquello que eres consciente de ser. Siendo esto cierto, ¿por qué no hacerse consciente de ser grandioso, amado de Dios, rico, saludable y dueño de todos los atributos que admiras? Es tan fácil poseer la conciencia de estas cualidades como lo es carecer de ellas. Porque tú no tienes tu presente conciencia debido a tu mundo. Por el contrario, tu mundo es lo que es debido a tu presente conciencia. Simple, ¿no es así? De hecho, es demasiado simple para la sabiduría del mundo que intenta complicarlo todo. Pablo dijo de este principio:
es una necedad para los griegos o sabiduría de este mundo, y la piedra de tropiezo para los judíos, aquellos que buscan señales, con el resultado de que el individuo continúa caminando en la oscuridad en vez de despertar al ser que es. Las personas han adorado tanto las imágenes de su propia creación, que al principio encuentran que esta revelación es una blasfemia, ya que deletrea la muerte a todas sus anteriores creencias en un Dios aparte de sí mismo. Esta revelación trae el conocimiento de que yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Tú eres uno con tu actual concepto de ti mismo, pero tú eres más grande que aquello de lo que eres consciente de ser en el presente. Antes de que puedas intentar transformar tu mundo, primero debes establecer el fundamento de yo soy el Señor. Si esto no está firmemente establecido, de modo que ninguna sugerencia o argumento presentado por otros pueda sacudirte, te encontrarás regresando a la esclavitud de tus creencias anteriores. Si no crees que yo soy Él, morirás en tus pecados. Juan 8:24. Es decir, seguirás confundido y frustrado hasta que encuentres la causa de tu confusión. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy Él. Es decir, que yo, Pepito Pérez, no hago nada por mí mismo, sino mi Padre. O ese estado de conciencia con el cual, ahora soy uno, Él hace las obras. Cuando esto es comprendido, cada impulso y deseo que brota dentro de ti se expresará en tu mundo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. El yo que toca a la puerta es tu deseo. La puerta es tu conciencia. Abrir la puerta es hacerse uno con aquello que está llamando, sintiéndote a ti mismo ser la cosa deseada. Sentir el deseo de uno como imposible es cerrar la puerta o negar la expresión de ese deseo. Elevarse en la conciencia a la naturalidad de lo que se siente es abrir la puerta en su totalidad e invitarle a que se manifieste. Es por esto por lo que se dice que Jesús dejó el mundo de la manifestación y ascendió a su Padre. Jesús encontraba todas las cosas imposibles para sí mismo como cualquier hombre, pero habiendo descubierto que su Padre era el estado de conciencia de lo deseado, Él dejó atrás su conciencia de ser Jesús, como un hombre, y se elevó en conciencia a su estado deseado, y permaneció en él hasta que se hizo uno con él. El simple mensaje de Jesús a la humanidad es el siguiente. Los individuos son las vestiduras que ocupan el ser impersonal. Yo soy. La presencia que las personas llaman Dios. Cada vestidura tiene ciertas limitaciones. Con el fin de trascender esas limitaciones y dar expresión a lo que, como individuo, te encuentras incapaz de hacer. Quita tu atención de las actuales limitaciones o la concepción que tienes sobre ti mismo, y fusiónate con el sentimiento de ser lo que deseas. ¿Cómo será realidad este deseo o conciencia recién alcanzada? Eso nadie lo sabe porque él, yo soy, o la conciencia recién alcanzada, tiene caminos que no conoces, y sus maneras están más allá de lo que podemos descubrir. No especules en cuanto al cómo esta conciencia se manifestará, porque nadie es lo suficientemente sabio para saber cómo. La especulación es la prueba de que no has alcanzado la naturalidad de ser la cosa deseada, y por ello te llenas de dudas. Se ha dicho, el que carece de sabiduría, pídale a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación, y sin hacer reproche alguno, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1, 5, 6. Si no tienes la conciencia que deseas, no tienes la causa o fundamento sobre el cual se establece lo que deseas. Una prueba de esta conciencia establecida se da en las palabras, gracias Padre. Cuando das gracias, es porque sientes que has recibido lo que has pedido, aun sin que esto sea aparente a los sentidos. Tú estás recibiendo siempre aquello de lo que eres consciente de ser, y nadie da las gracias por algo que no ha recibido. No necesitas pronunciar en voz alta las palabras, gracias Padre, al aplicar este principio mientras te elevas en la conciencia hasta el punto en que te sientes realmente agradecido y feliz por haber recibido aquello que deseas. Solo te regocijas y agradeces internamente. Al hacerlo, ya has aceptado el regalo, que fue solo un deseo antes de que te elevaras en tu conciencia.
y tu fe es ahora la sustancia que vestirá tu deseo. Este elevarse en tu conciencia es el matrimonio espiritual donde dos estarán de acuerdo en ser uno. Y así su imagen deseada es establecida en la tierra. Porque todo lo que tú pidas en mi nombre, lo haré. Todo. Es una medida bastante grande. Es incondicional. No señala si la sociedad juzga correcta o incorrectamente lo que pidas. Eso solo depende de ti. ¿De verdad lo quieres y lo deseas? Eso es todo lo que se necesita. Pues la vida te lo dará si pides en su nombre. Su nombre no es algo que pronuncias con los labios. Puedes pedir para siempre en el nombre de Dios, Jehová o Cristo Jesús y pedirás en vano. Su nombre significa la naturaleza, así que, cuando pides la naturaleza de una cosa, los resultados siempre siguen. Pedir en su nombre es elevarse en la conciencia y convertirse uno en naturaleza con la cosa deseada. Si te elevas en la conciencia a la naturaleza de lo que deseas, te convertirás en aquello que expresas. Todo lo que desees cuando ores, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Marcos 11:24. Como te hemos señalado antes, orar es reconocer. Es el creer que recibes en primera persona y en el tiempo presente. Esto significa que debes estar en la naturaleza de las cosas pedidas antes de que puedas recibirlas, sentirlas como si ya fueran un hecho. Para entrar fácilmente en esta naturaleza, se necesita amnistía general. Se nos dice, perdona si tienes algo contra alguien, para que también tu Padre, que está en los cielos, te perdone. Pero si no perdonas, tampoco tu Padre, que está en los cielos, perdonará tus transgresiones. Marcos 11, 25-26. Esto puede parecer un Dios personal que está complacido o disgustado con tus acciones. Pero este no es el caso. Ya que la conciencia es Dios, si en la conciencia tienes algo contra alguien, entonces, estás atando esa condición a tu mundo. Pero liberar a las personas de tu condena es liberarte a ti mismo para que puedas elevarte a cualquier nivel que desees. Una muy buena práctica antes de empezar con tu meditación es primero liberar de culpa a cada persona en el mundo. Perdonar a todos en un ejército mental y sin resentimientos. Porque la ley nunca es violada. Porque puedes descansar confiado en el conocimiento de que cada concepción que el individuo tiene de sí mismo será su recompensa. Así que suelta cualquier resentimiento y no te preocupes de ver si otra persona obtiene o no lo que tú consideras que debe obtener o lo que se merece. Porque la vida no comete errores. Y siempre da a cada individuo aquello que el primero se da a sí mismo. En este preciso momento, tú estás llamando desde lo infinito aquello que ahora eres consciente de ser, y ninguna palabra o convicción fallarán en encontrarte. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Juan 15:5. La conciencia es la vid. Y esas cualidades que tú eres ahora consciente de ser, son como ramas que alimentas y mantienes vivas. Como una rama no tiene vida a menos que está arraigada a la vid. Así también las cosas no tienen vida a menos que tú seas consciente de ellas. Como una rama se marchita y muere si la savia de la vid deja de fluir hacia ella, así también las cosas en tu mundo mueren si sacas tu atención de ellas. Porque tu atención es como la savia de vida que sostiene y mantiene vivas las cosas en tu mundo. Para disolver cualquier problema que ahora sientes como real, todo lo que tienes que hacer es quitar tu atención de ello. A pesar de tu aparente realidad, date vuelta en tu conciencia. Hazte indiferente y comienza a sentir lo que sería la solución del problema. Por ejemplo, si estuvieras preso, nadie tendría que decirte que debías desear la libertad. La libertad, o más bien el deseo de libertad, sería automático. ¿Por qué mirar detrás de las cuatro paredes de las barras de la prisión?
saca tu atención de estar encarcelado y comienza a sentirte libre. Siéntelo, hasta el punto en que se vuelva natural y esas barras de la prisión se disolverán. Aplica el mismo principio para cualquier problema. He visto a personas que estaban endeudadas hasta las orejas aplicar este principio, y en un abrir y cerrar de ojos, sus montañosas deudas se disolvieron. He visto a aquellos a quienes los doctores habían desahuciado quitar su foco de atención de su enfermedad y han comenzado a sentirse como si estuvieran sanos, y como en muy poco tiempo su llamada enfermedad incurable desapareció y no dejó marcas. Tu respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo?, siempre determina lo que manifiestas y experimentas. Mientras estés consciente de estar encarcelado, enfermo o pobre, continuarás viendo o expresando estas condiciones. Cuando el individuo se da cuenta de que ya es aquello que está buscando y empieza a afirmar que lo es, tendrá la prueba de su afirmación. Esta señal se te da en las palabras, a quien buscas, y ellos le respondieron, a Jesús. Y la voz dijo, yo soy Él. Aquí, Jesús significaba salvación o salvador. Tú estás buscando ser salvado de aquello que es tu problema. Yo soy, es el que te salvará. Si tienes hambre, tu salvador es la comida. Si eres pobre, tu salvador es la riqueza. Si estás preso, tu salvador es la libertad. Si estás enfermo, no será un hombre llamado Jesús quien te salvará, sino que la salud se convertirá en tu salvador. Por lo tanto, afirma, yo soy Él. En otras palabras, afirma ser la cosa deseada. Reclámalo en tu conciencia, no solo con tus palabras. Entonces siente esa cualidad en la conciencia hasta que te sientas a ti mismo siéndolo. Cuando te pierdas en el sentimiento de ser lo que deseas, la cualidad se encarnará en tu mundo. Tú eres sanado de tu problema. Cuando tocas la solución de ello, ¿quién me ha tocado? Porque percibo que ha salido poder de mí. Lucas 8:46. Así, el día que toques este ser dentro de ti, sintiéndote de mismo curado o sanado, el poder saldrá de tu propio ser y se solidificará en tu mundo como sanidad. Se dice, cree en Dios, cree también en mí, porque yo soy Él. Ten la fe de Dios. Él me hizo uno con Dios, y no encontró que era robo hacer las obras de Dios. Entonces ve, y haz lo mismo. Si empiezas a creer en tu conciencia de ser Dios, afirma para ti mismo todos los atributos que hasta ahora le has dado a un Dios externo, y comenzarás a manifestar estas afirmaciones. Porque no soy un Dios lejano. Estoy más cerca de tus manos y tus pies, más cerca que tu misma respiración. Yo soy tu conciencia de ser. Yo soy aquello en lo cual todo lo que seré consciente de ser comenzará y terminará. Porque antes de que el mundo fuera, yo soy. Y cuando el mundo deje de ser, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Este yo soy es tu conciencia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajarán los que la edifican. El Señor es tu conciencia. Y a menos que aquello que buscas se establezca primero en tu conciencia, entonces trabajarás en vano para encontrarlo. Todas las cosas deben comenzar y terminar en tu conciencia. Entonces, ciertamente que es bendito aquel que confía en sí mismo, porque la fe en Dios siempre será medida por la confianza en uno mismo. Tú crees en un Dios, cree también en mí. No pongas tu confianza en los demás, porque los demás reflejan el ser que eres, y solo puedes traer hacia ti o hacer para ti lo que has hecho primero para ti mismo. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder de dejarla y el poder de volverla a tomar. Juan 10:18. No importa lo que suceda en este mundo, nunca es un accidente. Todo ocurre bajo la dirección de una ley exacta e inmutable. Ningún hombre viene a mí a menos que el Padre dentro de mí lo traiga. Y yo y mi Padre somos uno. Cree esta verdad y serás libre.
El individuo siempre ha culpado a los demás por lo que es y le pasa, y seguirá haciéndolo hasta que se encuentre a sí mismo como la causa de todo. Yo soy no viene a destruir, sino a cumplir. Yo soy. La conciencia dentro de ti no destruye nada, sino que cumple siempre toda concepción que uno tiene de sí mismo. Es imposible para un hombre encontrar riquezas en este mundo sin importar cuánto se rodee de ellas, si primero no se proclama a sí mismo como rico. Los signos siguen, no preceden. Patalear y quejarse constantemente contra las limitaciones de la pobreza, mientras sigues siendo pobre en tu condición, es jugar a perder. Los cambios no pueden tener lugar desde ese nivel de conciencia porque la vida es una constante representación de todos los niveles. Sigue el ejemplo del hijo pródigo. Comprende que tú mismo provocaste esa condición de pérdida y carencia. Y toma dentro de ti la decisión de subir un nivel más elevado, donde el becerro engordado, el anillo y el manto esperan que lo reclames. No hubo condena para el hijo pródigo cuando tuvo el coraje de reclamar esa herencia como suya. Los demás nos condenarán, mientras continuemos en aquello por lo cual nos condenamos a nosotros mismos. Así que, feliz es el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Romanos 14:22. Porque para la vida nada es condenado. Todo es expresado. A la vida no le importa si te llamas a ti mismo rico o pobre, fuerte o débil. Te recompensará eternamente con lo que afirmas de ti mismo. Las medidas del bien y el mal pertenecen solo al ser humano. Para la vida no hay nada bueno o malo. Como Pablo declaró en sus cartas a los romanos, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Más para aquel que piensa que algo es inmundo. Para él lo será. Deja de preguntarte si eres digno o indigno de recibir lo que deseas. Tú como ser humano no creaste el deseo. Tus deseos son formados siempre dentro de ti, debido a lo que ahora afirma ser. Cuando alguien tiene hambre, automáticamente desea comida. Cuando es encarcelado, automáticamente desea libertad. Y así sucesivamente. Tus deseos contienen dentro de sí un plan de autoexpresión. Así que deja todos los juicios fuera de la imagen que deseas y elévate en la conciencia al nivel de tu deseo hecho realidad. Y hazte uno con él afirmando que eres así ahora. Porque mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Ten fe en esta afirmación invisible hasta que nazca en ti la convicción de que así es. Tu confianza en esta afirmación pagará grandes recompensas. Solo ten paciencia y lo deseado vendrá. Todo siempre llega en su mejor momento. Pero sin fe es imposible lograr nada. Por medio de la fe los mundos fueron creados porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. No te pongas ansioso o preocupado por los resultados. Seguirán tan ciertamente como el día sigue a la noche. Mira a todos tus deseos sin excepción, como las palabras de Dios. Y recuerda que cada palabra o deseo es una promesa. La razón por la cual la mayoría de nosotros fallamos en manifestar nuestros deseos es porque constantemente los estamos condicionando. No condiciones tus deseos. Solo acéptalos como vienen a ti. Da gracias por ellos al punto que estás agradecido de haberlos recibido. Luego sigue tu camino en paz. Tal aceptación de tus deseos es como dejar caer semillas fértiles en un terreno apto para ello. Porque cuando puedes dejar caer lo que se desea en la experiencia, de seguro aparecerá. Has hecho todo lo que se espera que hagas. Sin embargo, estar ansioso o preocupado respecto a cómo ese deseo madurará
es sostener estas semillas fértiles en un agarre mental. Y por lo tanto, nunca haberlas dejado caer en el suelo de la confianza para que germinen por sí solas. La razón por la cual las personas condicionan sus deseos es porque constantemente juegan por la apariencia del presente y niegan inconscientemente que todas las cosas son posibles para Dios. El hombre que está encarcelado y ve las cuatro paredes como reales está automáticamente negando el impulso o la promesa de Dios dentro de él, de su libertad. Una pregunta que se hace a menudo cuando se hace esta declaración es que, si el deseo de uno es un regalo de Dios, ¿cómo puedes decir que, si uno desea matar a alguien, tal deseo es bueno o por lo tanto enviado por Dios? En respuesta a esto, permíteme decir que ninguna persona desea matar a otra. Lo que sí desea es ser liberado de tal persona. Pero ¿por qué no cree que el deseo de ser libre de aquel contiene dentro de sí el poder de libertad? Él condiciona ese deseo y ve que la única manera de expresar tal libertad es destruyendo a ese individuo, olvidado que la vida envuelta en el deseo tiene maneras que él, como individuo, no conoce. Sus maneras están más allá de descubrir. Así las personas distorsionan los dones de Dios por su falta de fe. Los problemas son las montañas de las que se dice que se puede remover si se tiene la fe de un grano de mostaza. Sus personas abordan su problema como lo hizo la anciana que asistió a la iglesia y escuchó al sacerdote decir, si tuvieran fe, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña, muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se movería. Nada le sería imposible. Esa noche, mientras rezaba sus oraciones, ella citó esta parte de las Escrituras y se fue a la cama en lo que ella pensaba que era la fe. Al levantarse por la mañana siguiente, corrió a la ventana y exclamó, «Yo sabía que esa estúpida montaña iba a seguir ahí». Es así como el individuo enfrenta sus problemas. Él sabe que todavía estará ahí para enfrentarlo. Las cosas desaparecerán solo cuando el individuo cambie su conciencia. Niégalo si lo deseas. Seguirá siendo un hecho que la conciencia es la única realidad y las cosas solo reflejan lo que eres en la conciencia. Así que el estado celestial que buscas solo se encuentra en la conciencia, porque el reino de los cielos está dentro de ti. Como la voluntad del cielo siempre se hace en la tierra. Tú estás hoy viviendo en el cielo que has establecido dentro de ti. Porque tu cielo se revela aquí, en esta misma tierra. El reino de los cielos está realmente cerca. Ahora es el mismo tiempo aceptado. Entonces, crea un nuevo cielo. Entra en un nuevo estado de conciencia y una nueva tierra aparecerá. Las primeras cosas pasarán. No volverán a mencionarse, ni se traerán a la memoria. Isaías 65:17. Porque he aquí, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. Apocalipsis 22:12. El yo es tu conciencia que llega en su mejor momento y trae consigo la recompensa que deseas. Ahora, déjame instruirte en el arte de la pesca. Se dice que los discípulos estuvieron de pesca toda la noche y no atraparon nada. Entonces Jesús llegó a escena y les dijo que volvieran a lanzar sus redes una vez más en las mismas aguas, en las que solo un momento antes eran estériles. Y esta vez sus redes estaban a reventar de peces. Esta historia está teniendo lugar ahora mismo dentro de ti, porque tienes dentro de ti todos los elementos necesarios para ir a pescar. Pero hasta que descubras que Jesucristo, tu conciencia, es el Señor, pescarás como lo hicieron estos discípulos en la noche de la oscuridad humana. Es decir, pescarás las cosas que piensas que son reales, y pescarás con el cebo humano, que es la lucha y el esfuerzo, tratando de coaccionar a este ser o al otro ser. Y todo este esfuerzo será en vano. Pero cuando tú descubres que tu conciencia de ser es Cristo Jesús,
le dejarás dirigir tu pesca, y pescarás en la conciencia las cosas que realmente deseas. Y tu deseo será el pez que atraparás, porque tu conciencia es la única realidad viviente. Te pesca en las profundas aguas de la conciencia. Si quieres atrapar aquello que está más allá de tu capacidad actual, debes lanzarte hacia aguas más profundas, porque dentro de tu conciencia actual, esos peces o deseos no pueden nadar. Para lanzarte hacia aguas más profundas, debes dejar de atrás todo lo que ahora es tu problema actual o limitación, quitando tu atención de ello. Dale la espalda completamente a cada problema y limitación que ahora posees. Habita en el ser diciéndote a ti mismo, yo soy, yo soy, yo soy. Continúa declarándote a ti mismo que simplemente eres. No condiciones esta declaración. Solo continúa sintiéndote ser, y de pronto encontrarás soltando el ancla que te ató a la superficie de tus problemas y moviéndote hacia lo profundo. Generalmente esto suele ir acompañado de un sentimiento de expansión. Sentirás que te expandes como si realmente estuvieras creciendo. No tengas miedo porque hacerlo requiere coraje. No vas a morir a nada más que tus anteriores limitaciones. Pero estas van a morir a medida que te alejas de ellas. Porque solo viven en tu conciencia, en esta conciencia profunda y expandida. Encontrarás que eres un poder que nunca había soñado. Las cosas deseadas antes de dejar las costas de la limitación son los peces que vas a atrapar en esta nueva profundidad, porque has perdido toda conciencia de tus problemas y barreras. Ahora es lo más fácil del mundo sentirte uno con las cosas deseadas. La conciencia, yo soy, es la resurrección de la vida, y debes de hacer de este poder de resurrección uno con la cosa deseada si quieres que aparezca y viva en tu mundo. Ahora empieza a asumir la naturaleza de la cosa deseada por su sentimiento. Yo soy rico, yo soy libre, yo soy fuerte. Cuando este sentir se fija en tu interior, tu ser sin forma asumirá así las formas de las cosas sentidas. Tú estás crucificado sobre los sentimientos de riqueza, libertad y fuerza. Permaneces sepultado en la quietud de estas convicciones, y entonces, cuando menos lo esperes, estas cualidades serán resucitadas en tu mundo como realidades vivientes. El mundo te tocará, y verá que eres de carne y sangre, porque comenzarás a dar el fruto de la naturaleza de estas nuevas cualidades apropiadas. Este es el arte de la pesca exitosa para las manifestaciones de la vida. Tu vida es la pesca milagrosa. La exitosa manifestación de lo deseado también se nos cuenta en la historia de Daniel y la guarida de los leones. Aquí se cuenta que Daniel, mientras estaba en la guarida de los leones, le dio la espalda a los leones y miró hacia la luz que venía desde arriba. Los leones se mantuvieron sin fuerza y la fe de Daniel en su Dios lo salvó. Esa también es tu historia, y tú debes hacer lo que hizo Daniel. Si te encontraras en la guarida de los leones, no tendrías otra preocupación más que los leones. Tú no estarías pensando en ninguna otra cosa en el mundo, sino en tu problema. En este caso, los leones. Sin embargo, si nosotros seguimos el ejemplo de Daniel mientras estamos prisioneros dentro de la cueva de la pobreza o de la enfermedad, debemos llevar nuestra atención lejos de nuestros problemas de deudas o enfermedad, y habitar en lo que buscamos. Si no miramos atrás en la conciencia hacia nuestros problemas, sino que continuamos con fe creyendo que son aquellos que buscamos, nosotros también encontraremos las paredes de la prisión abiertas y la cosa deseada. Otra historia que se nos cuenta es sobre la viuda y las tres gotas de aceite. El profeta le preguntó a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Y ella respondió, tres gotas de aceite. Él le dijo, pide algunas vasijas prestadas. Cuando regresas a casa, cierra la puerta y comienza a llenarlas. Y de esas tres gotas de aceite, ella vertió en todas las vasijas prestadas, llenándolas a toda su capacidad, y aún sobró aceite. Sigue el ejemplo de la viuda que, en lugar de reconocer un vacío o nada, reconoció algo, tres gotas de aceite. Entonces la instrucción que se le dio a ella fue,
Entra y cierra la puerta. Es decir, cierra la puerta de los sentidos que muestran las vasijas vacías, y las deudas, y los problemas. Cuando retires tu atención por completo, ignorando la evidencia de los sentidos, comienza a sentir la dicha, simbolizada por el aceite, de haber recibido las cosas deseadas. Cuando dentro de ti se establece el acuerdo de que todas las dudas y temores han pasado, entonces, también llenarás las vasijas vacías en tu vida y tendrás la abundancia fluyendo. El reconocimiento es el poder que decreta en el mundo. Cada estado que has reconocido, tú lo has encarnado. Lo que hoy reconoces como verdad de ti mismo es lo que estás experimentando. Así que tú también actúa como la viuda y reconoce la dicha. No importa qué tan pequeños sean los comienzos de este reconocimiento, y serás generosamente recompensado. Porque el mundo es como una lupa que magnifica todo lo que eres consciente de ser. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20:2-3. ¡Qué gloriosa es esta revelación! Tu conciencia ahora revelada como el Señor tu Dios. Ven, despierta de tu sueño de ser prisionero. Date cuenta que la tierra es tuya y su plenitud, el mundo y todos los que habitan en él. Te has entregado tanto a la creencia de que eres un simple ser humano, que has olvidado el ser glorioso que en realidad eres. Ahora, con tu memoria restaurada, decreta lo invisible para que aparezca y aparecerá. Porque todas las cosas son llamadas a responder a la voz de Dios, tu conciencia de ser. Este mundo está a tus órdenes. Neville Goddard, 1939.